Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis y les damos la más cordial bienvenida a su programa Caminando por la Cultura. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fray Servando, número 135, Colonia Centro, en esta maravillosa ciudad de México. El día de hoy nos acompaña la maestra Teresa Martínez López. Ella es coordinadora de comunicación y eventos en el Palacio de Minería. Bienvenida, maestra, a su programa Caminando por la Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar por acá. Es importante para el público y para nuestros alumnos a veces conocer un poquito de la historia de la persona, de lo entrevistado. Maestra, cuéntenos, ¿qué ha significado para usted desde el aspecto profesional trabajar en un espacio tan bonito y tan fuerte como es el Palacio de Minería? Bueno, para empezar, yo creo que hay que decir que yo soy una puma de corazón, porque yo toda mi carrera profesional la he hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y eso me hace sentir sumamente orgullosa. Desde la preparatoria en el CCH, yo estuve en el CCH Sur, después estudié sociología, después hice una maestría en Historia de México y he trabajado durante muchos años en cultura en la universidad. Entonces, para mí es un orgullo pertenecer a esta institución tan noble, tan importante y tan rica en todos los sentidos. Pues es un ejemplo, niñas de secundaria, un ejemplo claro, la maestra Teresa. Su trayectoria profesional sin duda es algo que es digno de aplaudir, ¿no? Pero sobre todo, creo que no contesté una pregunta, que es ¿cuál es el orgullo que yo siento de estar en el Palacio de Minería? Bueno, yo ya había estado, sin ser ingeniera, porque no soy ingeniera, y el Palacio de Minería pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque ahí está la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad. Sin ser, digamos, ingeniera, bueno, yo estoy en la parte de en las áreas de Ciencias Sociales y en la parte cultural, porque siempre he estado yo en la parte cultural, en toda mi vida profesional. Pero para mí realmente el haber regresado después de haber hecho una maestría y estar en el Palacio de Minería en otras actividades diferentes a las que tuve inicialmente, pues realmente vi al Palacio con otros ojos, ¿no? Y lo aprecio y lo difundo y lo quiero y lo cuido como un patrimonio que es de todos los mexicanos. Sí, ¿no? Sí, sin duda ha formado parte de su vida, ¿no? El estar en el Palacio de Minería, ¿eh? Es realmente un orgullo porque es un edificio que mucha gente lo conoce, por ejemplo, por la Feria del Libro, pero que la Feria del Libro tiene unos días en el año, pero todos los demás días el Palacio de Minería tiene actividades culturales, todo el resto del año. Entonces es muy importante invitar a los jóvenes, a los papás, a los abuelos, a los maestros, para que lleven a sus alumnos a conocer el Palacio de Minería. Sobre todo porque es una de las de los palacios que hay en esta Ciudad de México. En su momento le han llamado la Ciudad de los Palacios y mucha gente no nos conoce. El Palacio de Minería es en verdad una obra arquitectónica sin duda de las más maravillosas que hay, ¿no? Y tiene 200 años de haberse construido aproximadamente, ¿no? 206, porque se terminó de construir en 1813, estamos en el 2019, o sea que tiene 206 años de haber terminado su construcción. Y bueno, lo del palacio es un nombre que se le puso a muchos de los edificios en la época de Porfirio Díaz. Sin embargo, tuvo otros nombres, porque él fue este edificio fue el Real Seminario de Minas, fue la primera escuela donde se formaron los ingenieros mineros, que era una actividad económica muy importante en el siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, ha ido cambiando su nombre hasta llegar a Palacio de Minería, que bueno, eso viene del siglo pasado, pero antes se llamó de otras maneras. Ay, qué importante conocer la historia de este edificio, ¿no? Yo creo que es muy importante porque, como yo lo mencionaba hace un ratito, es un edificio que está vivo, es decir, no está abandonado, se dan cursos, hay actividades culturales y todo el año está abierto, salvo los periodos vacacionales universitarios, siempre tenemos actividades culturales, digamos, listas para que el público conozca. Y seguramente ahorita vamos a entrar al tema del museo, me espero, pero tenemos un museo de sitio ahí. Ah, excelente. El Palacio de Minería se caracteriza porque se llevan a cabo eventos especiales como
Uno de ellos es la Feria del Libro, en la cual usted también ya participó como directora. Bueno, sí, yo tuve unos años ahí como directora de la feria, me fui después, por eso es que mis ojos, cuando yo regreso después de haber hecho una maestría en Historia de México, pues claro que mis ojos se abren de este tamaño y le sigo encontrando en cada rincón y en cada espacio del Palacio de Minería, pues una historia que contar. Entonces, sí, efectivamente el Palacio de Minería tiene mucho que dar. Yo invito a los jóvenes y a los maestros para que vayan a las visitas guiadas. Nosotros tenemos visitas guiadas sábados y domingos abiertas al público en general, a las 11 y a la 1, pero se pueden hacer visitas especiales para los alumnos. Es nada más cuestión de contactarnos y con mucho gusto les podemos hacer una visita en algunos espacios que no necesariamente están abiertos al público siempre. Sí, pues ahí está la invitación, maestros, para que vayan al Palacio de Minería y inviten a sus alumnos. Dentro del Palacio hay algunos espacios que son maravillosos. Uno de ellos que más me impresiona, maestra, es el Salón de Cabildos. Es un espacio que está, no deja de sorprenderme. Bueno, el Palacio de Minería tiene muchos rincones muy bellos, pero tiene uno que efectivamente se llama el Salón de Actos, no es de actos, es el Salón de Actos. Y es importante ese salón porque ese salón guarda la fisonomía que tenía a principios del siglo pasado. ¿Por qué? Porque entre 1908 y 1911 se quemó la Cámara de Diputados, que estaba en la calle Donceles. Entonces, la sede alterna fue esta, el Palacio de Minería, durante 2-3 años. Entonces, la fisonomía que tiene es de una Cámara, como una Cámara de Diputados, claro que tiene algunas remodelaciones que se le han hecho, pero en esencia, digamos, tiene la construcción que tuvo. Entonces, es un lugar donde se hacen muchos eventos muy importantes, pero que pues se le llamaba la maternidad, por cierto, es importante mencionarlo para los maestros y los alumnos que nos escuchan, porque ahí hacían los ingenieros su examen profesional. Recuerden ustedes que antes de existir la ciudad universitaria, que se construye en 1954, pues esta escuela es donde estudiaban los ingenieros. Y no es sino hasta 1959, cuando se empiezan a ir las últimas generaciones de ingenieros ya a la ciudad universitaria. Y ahí es donde se hacían sus exámenes. Entonces, les llamaba la maternidad porque pues parían chayotes, porque tenían que hacer allá sus exámenes y pasaban o no pasaban, ¿no? Entonces, es un espacio muy lindo, pero también hay otro muy hermoso que es la antigua capilla, y la antigua capilla tiene unos plafones de un contemporáneo de Manuel Tolsá, que fue el arquitecto del edificio, que se llamó Rafael Jimeno y Planes. Son unos plafones que son únicos en el mundo, que son dos plafones de gran formato que pintó Rafael Jimeno y Planes y que vale la pena conocerlos. Uno es el Milagro del Pocito y otro es la Asunción de la Virgen, y están hermosísimos. Es una obra hermosísima de Rafael Jimeno y Planes, entre otras que pintó en México. En España, perdón. Está la invitación, y por supuesto que también Palacio de Minería participa en el programa de la Noche de Museos, ¿verdad? Sí, nosotros estamos todo, desde hace 10 años, porque el programa de la Noche de Museos acaba de cumplir 10 años antier, y la Noche de Museos la hacemos en el Palacio de Minería siempre, el último miércoles de cada mes, y está abierto el museo hasta las 9:30 de la noche. Y colateralmente siempre tenemos unas exposiciones de arte temporales, porque tenemos unas salas de exposición. Entonces, ya sea que vayan al Museo Manuel Tolsá o que vayan al museo y aparte a ver la pintura o la escultura que tengamos en las salas de exposiciones temporales. Pues ya hemos hablado de algunos rincones muy interesantes que existen en el Palacio de Minería, pero hay otro rinconcito ahí que es sin duda una obra de arte, una joya dentro del Palacio de Minería. Estamos hablando del Museo Manuel Tolsá, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? Cuéntenos de este museo, maestra. Bueno, para que los maestros conozcan y los alumnos nos visiten juntos o separados, el Museo Manuel Tolsá es un museo que se encuentra dentro del Palacio de Minería, que realmente también es un museo, pero este museo fue creado en 1999, y hubo una remodelación y una reestructura muy fuerte en el año de 2014, porque pues el palacio cumplía
200 años de haber sido construido. El Museo Tolsá es un museo de sitio en el cual los alumnos y los maestros y el público en general puede conocer quién fue este español valenciano que llegó a finales del siglo XVIII aquí a la Nueva España y que construyó no solamente este edificio, sino que construyó muchos otros edificios en el centro histórico. Pero el Museo Manuel Tolsá nos habla un poco de la obra, tanto escultórica como arquitectónica, de lo que hizo Manuel Tolsá. Manuel Tolsá fallece en 1813, pero había dejado atrás muchas construcciones de tipo neoclásico, como es el mismo palacio. Y bueno, en este museo ustedes pueden ver, hay 7 ejes temáticos, de los cuales la primera, bueno, es una revisión de quién fue Manuel Tolsá. Sí. Después están las academias, está la arquitectura, está lo que es el Palacio de Minería, está el Caballito, que también el Caballito es una obra muy importante de Manuel Tolsá, la obra más importante escultórica. Y bueno, yo creo que es un museo que se recorre relativamente rápidamente, pero sí se pueden llevar muy claramente una idea de quién fue este arquitecto y escultor español que vino a finales del siglo XVIII, que muere aquí en la Nueva España hacia 1816, justamente un 25 de diciembre. Y bueno, yo creo que es importante que ustedes conozcan, porque en las materias que ustedes llevan en la secundaria, pueden relacionarlo con diferentes materias. En primer lugar, con todo lo que es la parte de la historia, para que sepan quién fue él, qué fue lo que hizo y qué representa el Palacio de Minería hoy por hoy. Está la parte arquitectónica también, como la parte que tiene que ver con toda la arquitectura neoclásica. Está la parte también científica, porque no se pueden olvidar que en el vestíbulo del Palacio de Minería está, digamos, las meteoritas. Y las meteoritas son 4 meteoritas que como colección es la más importante del mundo. Entonces, desde el punto de vista técnico, también pueden visitar el Palacio de Minería. En la parte escultórica, pues está la parte de todos los remates, digamos, de lo que es la arquitectura neoclásica. Y bueno, ya los cursos que dan ahí también, el Palacio de Minería tiene cursos, pero no tienen que ver, digamos, tienen que ver con cuestiones de ingeniería. Pero yo creo que el palacio en sí mismo se le pueden ver como desde estos puntos de vista, ¿no? Varios puntos de vista. El Palacio de Minería construido por el mismo arquitecto Manuel Tolsá. Sí, Palacio de Minería fue construido por Manuel Tolsá entre los años de 1797 y 1813. Fueron 16 años de construcción del Palacio de Minería en plena independencia mexicana. ¿Qué otras obras registra la historia en las que haya participado este arquitecto español aquí en la Ciudad de México? Bueno, por mencionarles algunas, bueno, es importante decirles a los jóvenes que nosotros tenemos una ruta Tolsá, y esa ruta Tolsá se hace cada domingo del mes, el último domingo del mes, porque se recorren muchas de las obras que hizo Manuel Tolsá y se hace en bicicleta. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, por mencionarles algunas, está el Museo de San Carlos, que fue la Casa de los Condes de Buenavista, que está en la colonia Tabacalera. Tabacalera. Sí, está también la Catedral Metropolitana, que la termina, está la Iglesia de la Profesa, está Santo Domingo, que en Santo Domingo hizo el retablo. Está también los Condes de Buenavista, que es el hoy por hoy, es un edificio que pertenece a la Secretaría de Cultura, que está enfrente del Museo del Templo Mayor, sí, que fue la casa del Marqués del Apartado. Y bueno, pues son algunas de las obras que hizo. La Iglesia de Loreto, también en la Iglesia de Loreto, digamos, hizo todo lo que es el proyecto de la cúpula. Y bueno, pues parte de esto es lo que van a encontrar ustedes en el Museo Manuel Tolsá, y parte, pues si quieren irse a pedalear, pueden ir a la ruta Tolsá, así le llamamos, y se va como a 8 sitios los domingos en bicicleta. Sí. Yo creo que los jóvenes deben estar muy listos para ir. Sí, sin dudas, es una experiencia maravillosa. Aparte de hacer ejercicio, aprende uno y conoce sitios importantes e históricos aquí en nuestra Ciudad de México. En nuestro maravilloso centro histórico. Sí, nuestros alumnos quisieran visitar el Palacio de Minería y a su vez el Museo Tolsá, ¿cómo podrían informarse de lo que ofrecen estos dos espacios?
Bueno, hay las visitas guiadas para público en general, como yo les decía, sábados y domingos a las 11 y a la 1, pero ahí se visita el Palacio de Minería, pero también con la misma entrada pueden ir al Museo Manuel Tolsa. Pero yo creo que en el caso de los estudiantes y de los maestros que quieran ir, ya sea en fin de semana, podemos intercalar una visita especial o entre semana. Nosotros tenemos una página que es www.palaciominería.unam.mx y ahí pueden escribirnos y con muchísimo gusto les podemos nosotros agendar una visita especial. Okay. Para los alumnos, porque siempre pues es bueno llevarlos de manera como exprofeso, ¿no? Y que no entren con otro tipo de público, pero si no, pues sábado y domingo está abierto. Pues, querido público, ahí tienen otra alternativa más para visitar aquí en nuestra Ciudad de México. Y pues algo más que quisiera agregar, invitar a nuestro público. Sí, José Luis, creo que se nos está olvidando decir que estamos en la calle de Tacuba número 5, sí. Este centro histórico. Bueno, pues fue todo por hoy. Agradecemos la presencia, muchas maestra, gracias. Muchas gracias por venir a nuestro programa y ojalá no sea la última vez. Esperamos que venga otro día para que nos diga qué actividades nuevas va a haber en el Palacio de Minería o en el Manuel Tolsa. Con muchísimo gusto y invitamos a todos los alumnos y a todos los maestros a que nos visiten. Yo creo que se van a llevar una buena sorpresa y muchos conocimientos de quién fue este personaje tan importante que pasó por la Nueva España y que dejó huella, que fue Manuel Tolsa. Pues no nos despedimos sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. No se olvide de GES TV, Aprendiendo. Hasta la próxima.